¿Qué son ustedes? Esa es mi mami. Bueno, vamos a ir tomando datos, pero genéricos, no tiene nada que ver todavía con lo privado. Ajá, pero para que va entiendan cogiendo perfecto. pistas. ¿Ah? Va cogiendo pistas. Sí, vamos cogiendo pista aquí. Entonces, fecha febrero 20 del 2014. Bueno, ahora sí, preguntamos las cosas privadas, pero primero, ¿sirva el café? ¿Qué quiere tomar? ¿Hay aromática? Como de todas formas, Es que a mí creo que tiene a las 4 tiene cita con el ¿con doctor. Daniel? Sí, Sí, es que Ah, bueno. no lo pudimos preparar Parar con con. usted mismo. A Daniel es excelente, él está en este momento con paciente. No, sí. Bueno, mil gracias por haberme dejado Te la vas entrar. a sacar ya. Pues eso entendí. Como Qué quieras. disimulo. ¿Ves? No, sí, yo sí Qué prefiero. disimulo para decirle que se vaya. Que la aromática está muy buena, pero afuera. Ah, sí. no, es que yo voy a hacer así. Doctor, mil gracias por dejarme entrar. Entonces, ¿qué vamos a tratar de cambiar en Carolina? Es una lista larga. Inicialmente, pues el tiempo para acá, no, pues he sentido como que yo no sé realmente quién soy. Como si muchos de mis reacciones o acciones fueran como condicionadas, como que no fuera como mi esencia. Muchas sí, pero hay otras que no. Como si yo me tratara de adaptar, en cierto modo, como para agradar o desenvolverme adecuadamente en el medio. Ha surgido de un tiempo para acá también como la inquietud de, pues, ¿qué vengo yo a hacer en este mundo? O sea, ¿cuál es mi misión de vida y qué, para qué yo estoy acá? Una sensación de soledad. Eso se ha manifestado mucho como en la búsqueda de pareja. Y curiosamente las parejas que consigo son personas que les cuesta mucho expresar sus sentimientos. O sea, como que yo siento que no, no sé, no me siento, no, no es que no me quieran, sino como que no lo demuestran. Y yo pido afanosamente, en cierto modo, como esa demostración de afecto. Hay otra cosa que también, pues me parece súper fundamental en la relación con mis padres. Yo siento que ellos, en cierto modo, me asfixian y me controlan mucho. Y eso hace que no confíe en ellos. Y en cierto modo, también hay un patrón de desconfianza en mí misma. Soy una persona que ensueña mucho. O sea, yo vivo como en mi imaginario, como creo mi película en mi cabeza y la voy continuando. Y eso me hace que me cueste trabajo estar como en mi día a día, en las actividades que me corresponden, mis responsabilidades. Para mí eso es muy difícil encajar. Vivo como en mi mundo, en mis cosas. Inclusive a veces voy a la calle, voy pensando cómo puede, pues, o sea, como, bueno, son varios pensamientos, pero pues como que vivo como en otras cosas, más no en las cosas del aquí y el ahora, a menos que me apasione. Por ejemplo, mi carrera o la cuestión de clínica me gusta mucho, también me ayuda mucho como estudié la parte de sintergética, entonces he estado como aplicando mucho eso. Eso a mí me apasiona y eso me hace estar acá. Pero cuando no, yo cojo y me desconecto. Hace 6 meses terminé una relación muy larga y eso ha sido como el pie para yo estar sola y desconectarme mucho más de lo que me rodea. Inclusive busco mucho estar sola. Y es curioso porque también quiero estar acompañada porque pues está como la parte de la necesidad de afecto. Pues físicamente, básicamente mis problemas, el que más me ha quejado y el que ha sido así terrible ha sido un problema de cervicalgia que tengo hace más o menos yo le pongo unos 4 o 5 años, que ha cursado con episodios migrañosos. Ha mejorado de un tiempo para acá, pero sin embargo, a veces vuelve. Pues también trastornos en los ciclos reproductivos, en los ciclos menstruales. En cuanto a los ojos, pues tengo miopía, astigmatismo. Bien, ciclos.
¿Cómo llaman tus padres? Juan José de Castillo López. Sin apellido. Juan Juan José y José. Gloria Rosina. ¿Tiene hermanos? Tengo una media hermana que se llama Dora y sé que después de ella y antes de que yo naciera, mi papá, pues hubo un niño que fue abortado y una niña que murió quemada. La niña se llamaba Amanda. Pero mi papá no sabe que, o sea, ha sido como el secreto a voces de la familia. Pero pues de una u otra forma, pues yo Amanda, mi hermana dice que Amanda fue violada. Y yo siempre tuve la sensación, yo que recuerde, nunca me han violado ni me han ultrajado. Pero yo siempre tuve la sensación de ser violada. En alguna de las terapias que nos hicieron de sintergética, comenzó a meterseme que había otro niño, aparte del niño que había sido abortado, y comencé a indagar. Y pues indagando en mi familia fue que me enteré de eso, pero pues mi papá no sabe que yo sé esa historia de la niña. A ver, esto es la historia de la niña. Tuve una hermanita. Ella nació mucho antes que yo naciera. Mi papá no la reconoció. Veía muy esporádicamente por ella. Según cuenta mi hermana, Amanda se llamaba. Amanda. Según cuenta mi hermana, la niña fue violada. O sea, ella asegura que fue violada. Por el hermano de ella, que era hijo solo de la mamá. Y ella murió quemada. Lo que no sé si es que ella murió antes de que yo naciera o después, eso sí, no lo tengo claro. Y pues uno de mis objetivos es también como tener el discernimiento de saber qué es bueno para mí y qué no, en vez de estar como enrollándome la cabeza con tantas cosas, tanto buenas como malas, como, o sea, como que me saturo de muchos pensamientos. Entonces eso me evita elegir tanto a nivel laboral, sentimental o, bueno, en muchas cosas. Y el novio de mi prima. ¿No? Han venido una amiga, mi prima y el novio de mi prima. Me enteré por el novio de mi prima que es mexicano. Fue por eso que me enteré de las regresiones. Bueno, ya estamos grabando. Suelta los brazos, si quieres los metes debajo de la cobija, como quieras. Cierra los ojos, relaja todo el cuerpo. Vamos a hacer inicialmente un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro, gradualmente, poco a poco, comenzaréis a sentir sensaciones. El potencial de oxígeno te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos. Lo que suceda será motivado por la respiración. En la indicación, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones y retienes el aire mientras cuentas uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas aire y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas aire
Y lo retienes 3, 1, 2, 3. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez tomas aire. Y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4. Y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez tomas aire. Y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda. Puedes recordar ese momento que te afectó. Vivencia. Siente. Si era de día o de noche. Era de día. ¿Y qué está sucediendo? Tengo una sensación extraña en la entrepierna. Hay sangre. Observa qué está sucediendo, si hay alguien más allí. Hay un hombre. Hay un hombre. Se ríe de mí. Yo estoy muy confundida, mirando para todo lado. Más o menos, ¿qué edad tienes? 13 años. ¿Y cómo es el lugar en el que te encuentras? Es algo antiguo. Mucho polvo. Es una casa como muy rústica, como de adobe, como unos, ese material que construyen como de tierra las casas. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? Anastasia. Anastasia. Sí. ¿Y ese hombre que es contigo, Anastasia? Me raptó. ¿Y qué año es? 1950 y algo. 8. ¿Pero te trata bien? No me trata mal, pero yo soy una niña muy consentida, entonces eso me genera como miedo e inseguridad. Igual es la única persona con la que tengo contacto desde que él me trajo a este sitio.
¿Y hace poco o mucho tiempo? Hace mucho más de un año. ¿Y te he dicho para qué te raptó? Por mi familia. ¿Y qué nacionalidad tienes? Algo así como Rusia, pero no estoy segura. Anastasia, ¿podrías hablar un poco en tu idioma? Yo veo cuál es. Si yo digo espasiva o lapidaña, ¿entiendes? No. Habla algo en tu idioma. No, no puedo. No, es como si la lengua no me lo permitiera. Ok. Por lo menos puedes intentarlo. Lo que viene a tu mente. Me da miedo hablar. No, no tengas miedo. Aquí no hay nadie más, solo estoy yo. Y ese hombre, pues lógico que sabe tu idioma. No puedo. Vamos, Anastasia, hazlo. Tú eres capaz. Háblame de ti, cómo eres, cómo es tu familia, cómo es el lugar en el que te encuentras. Pero me lo dices en tu idioma. No, no quiero. Ok, ahora si te animas lo haces. Anastasia, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede, si sales de ese lugar. Si salgo, logran llegar a un acuerdo para que yo salga de ahí. Pero para mí ya nada es. Ya no, ya siento que no pertenezco a ningún lado. Estaba mucho tiempo con él. Y el mundo en el que yo nací no, ya no hace parte de mí, entonces me siento como en la nada. Ahora, Anastasia, adelántate un poco más a ver si te casas. Sí. Sí, me caso. ¿Tienes hijos? Sí. Pues esos hijos pueden ser como el ancla que fija, que asegura al puerto, al navío. Esos hijos pueden ser lo que te da la estabilidad que estabas esperando. Sí, lo son. ¿Los amas? Mucho. ¿Cuántos tienes? Dos. Niño y niña. Sí. Anastasia, mira los ojos de la niña. Los ojos son el reflejo del espíritu. Expresión del alma. Mira si la niña va a estar o estuvo en la vida actual de Carolina. Sí, sí está. ¿Quién va a ser? Mi mamá. Mi hija va a ser mi mamá. Ahora mira al niño.
¿Va a estar en la vida actual de Carolina? No. Ahora, Anastasia, observa si eres feliz con tu esposo. No me siento infeliz, ajá, pero no lo amo. Okay. Lo que me motiva son mis hijos. Observa si él va a estar o estuvo en la vida actual de Carolina. Sí, sí estuvo. ¿Quién va a ser? Fue mi expareja. Okay. Ahora, Anastasia, observa si tu salud es buena. No. ¿De qué sufres allí? Tengo como una especie de problema respiratorio, algo que lleva mucho tiempo. Ahora adelántate al final de esa vida, a ver cómo termina, de qué mueres. Del problema respiratorio, se complica. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Y vas hacia una luz o ya estás en la luz? Ya estoy en la luz. Anastasia, si la luz lo permite, haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí y me lo dices. Amor incondicional. Por mis hijos. El amor a mis hijos. Amar a mis hijos. ¿Lo lograste? Sí. ¿Podríamos tomar alguna enseñanza de esa vida para aplicar en la vida actual de Carolina? Sí. ¿Cuál? Cada experiencia a la final tiene sus frutos. Yo fui una mujer muy sola. Y llegó a mi vida lo que más amaba. Ahora, Anastasia, viaja profunda a alguna otra vida que también tenga relación con la vida actual de Carolina. ¿Ya estás allí? Sí. ¿Allí eres hombre o mujer? Mujer. Bueno, sexo femenino. ¿Cómo te llamas allí? Empieza por A, N, H, E, K, S. Anex. Sí. ¿Qué nacionalidad tienes? No. ¿En qué continente vives? ¿Es una época reciente o antigua? Antiguo. ¿Eres indígena? No. ¿Cómo es el lugar en el que vives? No hay muchas plantas. Son muy grandes. ¿Las plantas son similares a las plantas de la tierra? Son más grandes, los colores son más variados a los que yo he visto. Ajá.
¿Tu apariencia física es similar a la de los terrícolas? En muchas cosas sí. ¿Ustedes cómo visten? Son como túnicas, se podría decir. Vestimos como túnicas. ¿El material es similar a algún material conocido en la Tierra? Es como un material similar al plástico, pero fluye como la tela. Material similar al plástico, pero fluye como la tierra, Como la como tela. la tela. Es muy suave. Tiene la capacidad de adaptarse a, bueno, donde yo estoy el clima es estable, pero se adapta a los climas de la tierra. Entonces se hace calor, refresca y se hace frío, abriga. Allí donde tú vives, ¿hay montañas y valles como en la tierra? Sí. Ya me hablaste de que tienen vegetación. Sí. ¿Tienen también animales? Sí, son totalmente diferentes a los de la tierra. Pero sí hay. Acá es muy colorido todo. ¿Los animales que ustedes tienen allí son pacíficos? Sí, todos vivimos en armonía. ¿Ustedes los matan? No. ¿Allí los animales y ustedes mueren como nosotros? No. Entonces, ¿cómo termina una existencia? Más que terminarla, nosotros viajamos. Viajamos para aprender. Cuando dicen viajamos, es que tienen tecnología. Sí. ¿En qué viajan? En naves. ¿De qué material están hechas esas naves? Es un material que no hay en la Tierra. Pero tampoco es de nuestro planeta. Ajá, lo traen de otro lugar. Sí, nosotros se podría decir que intercambiamos conocimiento. Nuestro potencial está más hacia la salud, hacia la sanación. Intercambiamos conocimientos de ese tipo con otros planetas para podernos movilizar y aprender más cosas. ¿Qué combustible utilizan para la navegación en sus naves? No, nosotros no, la tecnología que manejamos no es de combustibles, es más de tipo, es como una especie de energía, pero no es un combustible. Anex, ¿me podrías describir una nave típica vuestra por dentro? ¿Cómo es? Todo es como con varios bombillitos. Hay una por dentro ahí en la mitad. Nuestras naves son de tipo circular. En el centro está la parte de los comandos con los cuales lo dirigimos. Tenemos dispositivos que conectamos a nuestra cabeza, por decirlo así, porque gran parte de los controles se manejan es por medio mental. Entonces nos conectamos directamente a la cabeza. Lo que ustedes llamarían como el séptimo chakra, ahí nos conectamos nosotros. Nosotros mismos abastecemos la fuente energética
En eso también nos ayudan los animales y las plantas porque todos son productores de energía. Y así es como movilizamos o coordinamos las naves. Generalmente viajamos en grupo, nunca viajamos solos para podernos apoyar. Somos una comunidad que contamos con todos, no existe la individualidad. La nave por dentro tiene compartimientos, dormitorios, ¿cómo es? Nuestros periodos de sueño son diferentes. Entonces, generalmente para nosotros los viajes que hacemos son extremadamente cortos, como lo que sería para ustedes muchísimo tiempo. Entonces, por ende, pues tenemos zonas de descanso para irnos turnando, pero pues como dormitorios como tal no manejamos. El metabolismo de su organismo, ¿cómo es con respecto al nuestro? Se podría decir que tenemos como un sistema en el cual ingerimos alimento, nos abastecemos de la energía de los alimentos, pero no es tan complejo como de tener órganos como tal, de hígado y vaso y esas cosas, no es así. Pero sí ingerimos alimento y nos nutrimos de la energía liberada por el sol, por las lunas. Y en los animales y las plantas de nuestro planeta. ¿Ustedes liberan algún excedente sobrante de los alimentos que ingieren? Generalmente la liberación que nosotros hacemos es para crear, no es como en el caso de la tierra, que es algo que se desecha, sino es algo como una energía renovada. Por eso nos alimentamos también de los animales y de las plantas, como de lo que ellos producen. No lo vemos como algo de excreción, un producto de excreción, sino es un producto de creación. Entonces, asimismo, también alimentamos a otros seres o a nuestros congéneres. Por eso es que nuestra tecnología está como a reparar. Cuando hice reparar, ¿ustedes en algún momento dado tienen accidentes? Sí. ¿Y ustedes están en capacidad de reparar vuestro organismo? Sí. ¿Para ello utilizan tecnología o sus manos? ¿O cómo? Manos, netamente nosotros manejamos, bueno, igual las manos y con la mente podemos dirigir energía a seres o sí, a seres que no estén de pronto en nuestro alcance, porque igual también manejamos mucho la telepatía. ¿Ustedes tienen escuelas para enseñar, para distribuir, compartir el conocimiento? Sí, incluso nosotros compartimos conocimiento con otros planetas. El conocimiento, ¿cómo lo comparten? ¿Tienen bases de datos, archivos? Para nosotros el conocimiento también es como una especie de energía. Entonces lo podemos transmitir por manos, por telepatía. Eso también depende del planeta al cual estemos impartiendo el conocimiento entre nosotros. No lo podemos transmitir por medio de las manos, telepáticamente, así manejamos como nuestra comunidad. Pero dependiendo de los planetas a los que vayamos, lo podemos manejar de la forma que creemos que sea más fácil para los habitantes de ese planeta. ¿Ustedes pueden interferir cambiando el curso regular de alguno de los planetas, de No. algunos de los habitantes de allí? Nosotros, pues como que damos el conocimiento, ayudamos, pero no nos es permitido interferir en lo que, pues lo que podrían llamar en la Tierra el libre albedrío. En eso nosotros no interferimos. Tratamos de apoyar y
y esclarecer de pronto algunas dudas, pero no interferimos en el curso de los acontecimientos, así a nuestra concepción sean, bueno, que para nosotros nada es bueno ni es malo, pero pues a la concepción de la Tierra sea malo, no, nosotros no interferimos. O sea que ustedes, ¿cómo manejan los conceptos de Dios, de religión? Hay un Dios para nosotros, que es la fuerza toda creadora, y a eso es a lo que pues, se podría decir, confiamos nuestra fe y de ahí sacamos nuestro mayor potencial de energía. Pero pues nosotros cultos religiosos no tenemos. ¿Ustedes han estado en algún momento en la Tierra? En mi caso sí, varias veces. Yo estuve en la época Atlante. Igual hemos mandado, hemos estado en muchos acontecimientos de la Tierra tratando de ayudar lo más que se pueda porque es un planeta muy rico. Tanto en, pues nuestro concepto es más a nivel energético, que de pronto, como en otros planetas que valoran más los recursos naturales y los minerales, y hay un gran potencial a nivel energético en la Tierra. ¿Ustedes tienen alguna teoría que explique la creación del universo? Para nosotros todo es cíclico, nada tiene un principio y nada tiene un final. Entonces, por ende, no. Sí hay como una explicación de la creación de determinados planetas. Sin embargo, todo se crea como del todo. A la hora de la verdad, todos los seres del universo venimos desde el mismo punto de partida, que cada ser fue tomando como un rumbo diferente y, bueno, se formaron planetas y divisiones, que para nosotros es absurdo. Por eso no contamos como algo que tenga origen. O sea que ustedes no especulan con el concepto de la nada. Antes de la nada, nada había, nada era, nada estaba. Para nosotros antes de la nada siempre estuvo todo y a la vez nada. O sea, es como el concepto que se tiene de bueno y malo. O la energía no se destruye sino se transforma. Por ende, inclusive pues manejamos cuerpos, pero perfectamente nosotros podríamos ser solo energía. Los cuerpos los utilizamos es precisamente para poder impartir nuestro conocimiento, repartirlo más que y poder aprender de otros planetas para mejorar nuestro potencial y aportar en el universo lo que corresponde aportar, como cada planeta tiene como su aprendizaje. Anet, yo veo que tú sí me puedes responder una inquietud. Lo que nosotros llamamos guías espirituales, tutores o maestros, que en este momento no están en cuerpo material, suponemos en otra dimensión, ¿cómo sería su comportamiento, cómo sería su vida en esa dimensión incorpórea y cómo hacen ellos para estar pendientes de cada uno de los avatares, de cada una de las vivencias momentáneas de sus alumnos, de sus discípulos, de nosotros? Ahí estamos, como lo decía, en un espacio no, donde no hay tiempo, donde todo ocurre a la vez. Todo ocurre al unísono para nosotros. Entonces, simplemente es muy sencillo cuando se habla de energía poder guiar a los seres de luz, que podrían llamarlo ustedes, que están acá. Que así como el poder de la omnipresencia,
estar ayudando a varios aprendices a la vez, se puede dar justamente por esa dimensión donde no hay espacio y no hay tiempo. Y todo ocurre a la vez y nada ocurre a la vez. Entonces es muy sencillo así ayudar a las personas que solicitan o a los seres, porque hay seres en todo el universo que solicitan una guía o un apoyo. Entonces ya capto la idea, como no hay tiempo, pues no tienen que estar pendientes de Ajá. nosotros ni 5 años ni 20 No. años, sino que es un ya, una Sí, hora. siempre hay lo que denominarían en la Tierra el eterno presente, que ha sido el gran llamado de los grandes maestros a que los que están presentando una experiencia humana en el plano de la Tierra vivan el eterno presente del ahora para poder experimentar lo que muchos llamarían la iluminación, que está al alcance de todos. Entonces, en ese mismo proceso, los maestros ascendidos y pueden trabajar a la par con todos los seres que requieran su ayuda. Y de hecho, hay grandes legiones apoyando a la humanidad. Anel, muchos me dicen cuando contactes a un maestro, a un hermano mayor de la galaxia, pídele que dibuje, en este caso, por ejemplo, la nave y posteriormente, si quieres, algunos eventos de tu planeta. ¿Aceptarías dibujar una nave? Sí. Entonces, abre los ojos y te puedes incorporar si le queda más cómodo a este cuerpo físico y dibujas.
¿Me explicas qué sería esto, esto? Estas son las lunas que nosotros tenemos. Estas son las plantas, más o menos son muy grandes y de ellas recogemos la energía junto con las lunas, con los habitantes de nuestro planeta y con los animales. Son los que sustentan la energía para poder poner en movimiento la nave. Y esa sería la nave. Y estas son las personas que las comandan. Acá hay una cámara en el cual se sella la energía para que no se vaya a dispersar en el resto de la nave. ¿Utilizan cristales o algo similar para canalizar esa energía? Sí. Sí, hay un cristal de color azul En el centro. en el centro, que no lo hay en la Tierra. ¿Aproximadamente qué tamaño tiene? Dependiendo del tamaño de la nave, si es una nave más o menos como el tamaño de un edificio, el cristal podría llegar a ser como el tamaño de este cuarto. Si es una nave pequeña en la cual viajan alrededor de cuatro personas, puede ser alrededor como El sillón. el del sillón. ¿Y esos cristales los traen de dónde o los fabrican? Esos vienen de Orión. Esos nosotros no los tenemos. ¿Qué relación tienen ustedes con Orión? Intercambiamos conocimientos. Nosotros damos conocimiento y ellos nos dan los cristales y otro tipo de tecnologías. ¿Ustedes de qué planeta vienen? Venimos del planeta 54, del cinturón de Orión también. Bueno, Anek, muchas gracias. Te recibo para que continuemos. ¿Te puedes recostar ese cuerpo? Continuamos. Ahora sí, Anek, síguenos hablando ya de la organización política, si así se le puede llamar, en vuestro planeta. ¿Hay líderes? No. ¿Cómo dirigen? No dirigimos, cada uno sabe cuál es su función. Para nosotros no hay individualización, todo es unidad. ¿Hay autoridad? No. ¿Quién elige qué le corresponde hacer a cada cual? Es algo con lo que, como la energía con la cual uno viene. Ya cada quien sabe qué le corresponde dentro de sus capacidades. O sea, no es algo. Se puede decir como lo que se llama la tierra, algo innato. No, no es que elijamos, sino es también lo que están buscando en la tierra, que es el don de cada quien. ¿Ustedes manejan emociones? Somos muy emocionales, pero las emociones son diferentes. Un ejemplo. Manejamos la emoción del amor y la emoción de la tristeza. Nos duele mucho el dolor de los otros seres. Pero emociones como ira, Celos. no, eso no lo manejamos precisamente por el concepto de unidad. Entonces no hay. Tristeza es de todas formas porque a nuestro planeta nos falta evolución todavía para comprender como los caminos o los procesos que se llevan, por lo que es nuestra misión como planeta, evolucionar en cuanto a ese tipo de sensaciones, que es la tristeza.
pero ya superamos la parte de la división como raza, se podría decir. Ahora te hago una pregunta. En caso tal de que los habitantes de la Tierra, en un grado de inconsciencia, pusieran en peligro al planeta, ¿ustedes intervendrían allí haciendo qué? De hecho, lo estamos haciendo. Nuestra misión es sanar la emotividad. Y hay muchos en este plano ayudando. Cada día vienen más y más legiones para ayudar. Hay muchos conceptos. Pues cada planeta tiene como su visión según sus conocimientos. Pero nosotros creemos de que eso no va, o sea, la raza humana como tal va a evolucionar, no se va a deteriorar. De pronto el planeta como tal sí se puede llegar a sacrificar, lo que estamos tratando es de que no suceda, pero sin embargo, como es libre albedrío, nosotros no podemos intervenir más allá de lo que se nos permita según el proceso de cada individuo. Cuando dice se permita, ¿es que hay una autoridad central, alguna federación de planetas? Para nosotros no la hay, aunque sí hay planetas que quieren destruir la Tierra, por decirlo así, que mandan programaciones y energías también dañinas para confundir sobre todo a seres que tienen cierto grado de evolución. E interferir en el proceso para que se haga como la, o sea, como para que evolucionen, porque realmente el proceso de los humanos es la evolución para ascender a lo que se denominan, ustedes denominan la quinta dimensión. Entonces hay seres que se intervienen, pero cada alma o cada ser humano es el que hace su elección. Ahí es donde nosotros no podemos interferir. Nosotros podemos alejar, ayudar a alejar a este tipo de seres. Inclusive también de mi planeta hay seres que van a esos planetas para, pues también porque son planetas que tienen un grado de evolución más bajo, para ayudarlos. Son entidades que los mismos seres humanos le han dado poder, pero no es de por sí que tengan poder. Entonces, en ese sentido, nosotros sí intervenimos, pero no intervenimos en el libre albedrío de cada alma, que ese ha sido el gran obstáculo, porque hay mucho miedo. Los seres humanos temen mucho y es una emoción demasiado contagiosa. Anel, ¿ustedes cómo escogen a los contactados terrícolas? ¿Cómo saben quién puede servir? Nosotros los mandamos, no es que vengan de nuestro planeta, o sea, nosotros los mandamos, estoy hablando de todos los planetas que tienen un grado evolutivo, pues según ustedes, aunque pues eso es muy relativo para nosotros, pero se puede decir que están en otro plano más que en un grado evolutivo, porque la gran mayoría de los seres que están trabajando en este momento para que el planeta salga adelante, no son de acá. Simplemente el cuerpo humano es un vehículo. Sino que pues vienen muchos a experimentar la vivencia como humanos, porque es una experiencia para nosotros realmente maravillosa, porque es donde se conocen las emociones en todo su esplendor. Entonces uno puede apreciar y aprender muchísimo de esas experiencias, pero eso también hace que se pierda el rumbo y se contamine. Sobre todo por la emoción que les digo del miedo. El miedo es tan contagioso, sobre todo a los seres de mi planeta, que no permite que a veces lleven a cabo la misión que deben cumplir. Entonces no son personas que nosotros escojamos como tal, sino son como voluntarios. Ellos ya saben cuál es su misión, pero en el proceso de sus vidas como humanos, también una de las características que se nos pide, o un requisito se podría decir, que se nos pide es en el momento que entramos en un proceso como alma de humanos, porque igual
encarnamos un cuerpo humano, es tener el libre albedrío y comenzar una experiencia desde ceros, para poder experimentar y aprender todo lo que tengamos que aprender. Afortunadamente, los niños que vienen ahora, desde hace unos años para acá, son niños que no se dejan contaminar tan fácil de las emociones como el miedo. No vienen de planetas como el mío, vienen de planetas mucho más elevados. Entonces, su grado de recuerdo, se podría decir, es mucho más alto y su grado de pureza es mucho más alto. Entonces, en eso también se han enviado muchísimos mensajeros, colaboradores, sanadores, científicos, para que puedan ayudar a la evolución y salvar realmente. El planeta es valioso, pero sobre todo es el proceso que está como a nivel de la, pues para nosotros siempre lo más importante es la energía. Anel, cuando llegan aquí, ¿conservan la conciencia de que vienen de allá o se les borra transitoriamente? Eso lo pide el individuo. Cada ser escoge si quiere recordar o no. Sin embargo, así recuerde o no, la misión que, o sea, debe cumplir con su misión, es el objetivo de venir a la Tierra, no solo el hecho de aprender, sino nosotros manejamos como la ideología de que yo recibo, pero también doy. Entonces, al venir a un proceso de existencia como ser humano, no es solo recibir el aprendizaje como ser humano, sino también dar. Y dar de los conocimientos que cada ser tenga. Y muchas veces cuando piden olvidar, esa misión se puede llegar a perder y genera bastantes conflictos en el ser humano. Anel, me preguntan también mucho por los mayas y los aztecas. ¿Me podrías acotar algo al respecto? Son civilizaciones bastante evolucionadas. Nuestro planeta ha suministrado muchísimo conocimiento junto con otros planetas también. Y ahí se develan, se podría decir que muchos misterios para los que puede ser la raza humana. Y también hay muchas de las como ayudas o pasos a seguir, se podría decir, para lograr salvar el planeta Tierra. Porque lo que está ocurriendo ahora, en el mismo, como la misma visión del no espacio, no tiempo, ya se sabía que iba a ocurrir. Y pues se está pasando, pues realmente en el avance de, se está saliendo, pues. La raza humana cree que están entrando como en la era de la física cuántica, pero realmente está evolucionando muchísimo más a conocimientos mucho más elevados. Sin embargo, todavía hay muchos seres que no quieren ver y que están invadidos por las programaciones de los seres que les decía de otros planetas. Entonces no permite que se difundan adecuadamente el conocimiento, porque sí han habido muchas razas que han puesto mucho hermetismo y han procurado borrar los conocimientos de los mayas, de los aztecas, inclusive de la cultura egipcia. Estas culturas que acabas de mencionar, ¿por qué se interrumpieron? ¿Por qué no hubo una continuidad si supuestamente los descendientes de los descendientes van llevando el conocimiento de sus ancestros? Pero curiosamente en las tres culturas es como si hubiera habido un abismo, Sí. un corte. Hay dos puntos de vista, que sería desde el punto de vista humano, la división. Algo que experimenta mucho el ser humano es la división, la lucha de poderes. Y ese proceso, esa situación se debía llevar a cabo para entender, es más o menos como si no hay oscuridad, yo no sé que existe luz y pues no sé que la luz pueda alumbrar la oscuridad.
Entonces era también en parte de eso. Y por otro lado, muchos planetas intentaron dar mucho conocimiento y el conocimiento no fue bien recibido por todos los seres humanos. Entonces, bien recibido en el sentido de que fuera manejado de la manera adecuada, por lo mismo de la división y de las luchas de poderes y el afán de protagonismo que se presentó en esa época, que todavía se sigue presentando aún. Entonces, eso fue lo que hizo que muchas de las civilizaciones que estaban colaborando tomaran distancia y escogieran a determinadas personas en determinados puntos del planeta para hacer focos y comenzar a divulgar el conocimiento, porque se cree que es mucho más sencillo en vez de tratar de impartirlo, por decirlo así, como escuelas, como una persona que va al colegio y tú vas al colegio, pero pues no, no, o sea, no es que yo quiera ir al colegio. Entonces, al hacer focos, eso llama gente que realmente quiere aportar y quiere evolucionar. Y también se puede decir que es un filtro. Por eso también se cambió como el esquema. Anne, falta mucho, falta poco tiempo para que los terrícolas podamos tener ya encuentro de tú a tú abierto con otros hermanos del universo. Nosotros no vemos el tiempo como ustedes, entonces para nosotros es muy relativo decirlo, pero a mi concepto falta poco. Hay más luz de la que, pues, nuestro planeta cree que hay más esperanza. Vuelvo y digo, el planeta es para nosotros rico por la energía, para otros planetas por lo que da a nivel material. Es muy posible que la destrucción del planeta físicamente se dé, pero la energía y el talento que hay va a prevalecer. Igual está escrito de pues, que no hay espacio-tiempo y como lo decía, todos venimos del universo. Entonces, no importa en qué planeta se esté, o porque igual, como el planeta maneja o el ser humano maneja el miedo, el hecho de pensar en una destrucción del planeta es como si se terminara la raza humana y se acabara todo. Y pues no es así. O sea, todo va a continuar. De todas formas, la destrucción del planeta Tierra se ha dado muchas veces. Con el diluvio, con los atlantes, con la raza Lemuria. O sea, hemos pasado por muchas renovaciones. Y esta va a ser una nueva renovación, pero pues tampoco hay, o sea, hay escogidos para impartir conocimientos, pero no hay escogidos para ser de luz. O sea, todos somos seres de luz. Entonces, por ende, todos vamos en el proceso evolutivo y vamos juntos de la mano en el camino. Unos, pues, en teoría podrían estar más quedados que otros, pero pues para nosotros eso no es, sino son como caminos diferentes porque las enseñanzas son diferentes de cada alma. Anek, no se me ocurren de momento más preguntas. Pero tú es posible que sí tengas respuestas a preguntas no formuladas. Sí. Hay un llamado en general a la raza humana y es abrir el corazón. Es dejarse tocar el corazón, dejarse implicar y no juzgar. Los juzgamientos es lo que ha aumentado la división. Y hasta que los seres humanos no aprendan a no juzgar, va a seguir habiendo división y eso va a generar conflicto. Entonces es el llamado a no juzgar, a vivir el presente para poder entrar a la quinta dimensión que tanto anhelan, pero la tienen ahí al frente. Ahora, Nick, teniendo en cuenta todo el tiempo que hoy tomamos de ti para información de todos los que están viendo esta película. No hemos hablado nada de Carolina, la que en este momento está actuando de canal, y ella vino a sanar cosas hoy. Y tú me decías que la misión vuestra allí en el planeta en el que vives es sanar.
me ayudas a sanar en cámara rápida, como diríamos, ya que para usted no hay tiempo, todo lo que Carolina vino hoy a encontrar. Así es rápido. No, usted sí es el vaquero más rápido de Orión. Ahora, Nick, ¿qué te digo yo? Gracias. Pues eso es muy poco para toda la información que nos diste. Pero sí te voy a pedir el último favor y yo los resalté aquí con amarillo. Carolina sufría. Digo sufría porque tengo la esperanza de que tú la sanes hoy, de astigmatismo en los ojos. ¿Me ayudas con eso? Sí, ya está. ¿Ya la sanó? Ah, no, usted está muy rápido. Usted, estoy que lo traigo para la tierra y ponemos una clínica juntos. Bueno, entonces en nombre de Carolina, muchísimas gracias. Y no habiendo más, pienso que llegó el momento de despedirnos. Que la paz del universo te acompañe siempre. Que la luz del universo sea contigo. Carolina, cuando Anek se haya desconectado de ti, me dices. ¿Consideras entonces que estás preparada para regresar y disfrutar de todos los regalos que recibiste? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número irá regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda como un habitante del planeta 54 del cinturón de Orión. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno, comienzas a regresar poco a poco. Te sientes livianita, flotando como si fueras una partícula de energía. Dos, sigue regresando. Sientes una alegría inmensa que brota de tu corazón y se expande por todo tu ser. Cuatro, preparada que va a despertar la terrícola más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? Una libertad de paz, De libertad, de paz. tranquilidad. Como si me hubieran calmado todo el revuelco que tenía, tenía, debería, y ya con que ya. Para enseñanza de muchos, ¿permites compartir esta experiencia? Sí. Entonces voy a dar mis datos.